En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos damos cuenta, hermanos, que hay una riqueza inmensa, de hecho inagotable, en el corazón de Jesucristo. Ese corazón que sana, pero también exige. Consuela, pero también nos lleva hasta el límite. Un corazón que enseña, pero también cuestiona. Un corazón que se ofrece como una casa para nosotros, pero que también nos pone en camino. Estabilidad y movimiento. Certeza y perplejidad. Pregunta y respuesta. Todo eso forma parte de la preciosa pedagogía de Jesucristo. Y conviene admirar esta pedagogía, hermanos, porque bien sabemos que a través de la obra de Jesucristo, Dios Padre estaba restaurando su imagen en nosotros, precisamente para que pudiéramos acercarnos a esa imagen plena y perfecta que es su unigénito. Y por eso todo lo que hace Cristo, todo, absolutamente todo es significativo para nosotros. Porque todo está revelando al mismo tiempo el poder de Dios, la bondad de Dios, la sabiduría de Dios. Y está mostrando la necesidad humana. Está mostrando ese camino nuestro que lo hemos resumido en aquellas tres palabras: indigencia, penitencia y providencia. Ver a Cristo con sus discípulos yo creo que ha sido un ejercicio interesante. Es posible que salgamos de ideas un poco románticas y nos demos cuenta que tenía que ser un campo de entrenamiento sumamente fuerte en todo sentido. Sumamente fuerte. Tan fuerte que, como lo recuerda el capítulo 6 de San Juan, hubo un momento en el que se fueron casi todos sus discípulos y se quedó, parece que solo con los 12. Cuando estaba hablando de los grandes misterios, de la unión con Él, de la vida que solo Él puede darnos, cuando Él dijo que había que comer su cuerpo, beber su sangre, el que me come vivirá por mí, ya hubo gente que dijo, esto es demasiado, ya no puedo más, y se fueron. Es interesante ver entonces a Cristo con sus discípulos, y espero que resulte igualmente interesante lo que vamos a hacer ahora, el ejercicio de ahora, que es acercarnos a dos de ellos. Vamos a ver cómo trata Cristo a Pedro y cómo trata Cristo a Pablo. Y vamos a ver cómo en cada uno de estos hombres magníficos, Cristo logra una obra absolutamente preciosa. Pero el camino no siempre es fácil. Empecemos por San Pedro. Podríamos resumir el itinerario de Pedro como un perpetuo salir de la zona de confort. Cristo está todo el tiempo sacando a Pedro de su zona de confort, llevándolo un poco más allá. Y podemos resumir la obra de nuestro Señor Jesucristo en San Pablo en la expresión, Dios tiene mejores ideas. Porque Pablo era un hombre de ideas y de planes y de acciones. Pero vamos a empezar con Pedro. Lo primero que encontramos en la Sagrada Escritura sobre Cristo y Pedro es que Cristo le da un nuevo nombre a Pedro. Si repasamos la Biblia nos damos cuenta que nombres solamente los da Dios y los dan los papás.
De modo que tenía que ser una primera sorpresa para Pedro eso de que una persona casi desconocida para él le diera un nuevo nombre. Al darle un nombre, como sabemos, se le da también una misión, se le muestra un camino. Dios le cambió el nombre a mucha gente, le cambia el nombre, por ejemplo, a Abraham. Esos cambios de nombre no son curiosidades de la historia, sino son llamados. Entonces Pedro recibe un nuevo nombre como señal de que ahora la situación de su vida es otra, empieza un nuevo camino. Un episodio muy importante en los primeros tiempos del discipulado de Pedro es aquella predicación desde la barca. El texto del evangelista nos cuenta que una gran multitud se reunió a la orilla del mar y entonces Cristo, subiéndose a una barca que era la de Pedro, la alejó unos metros y haciendo de la barca un púlpito, predicaba a la multitud que se encontraba en la suave pendiente que llega hasta las aguas. Predica Cristo, va derramando esos torrentes de luz. En más de una ocasión sus oyentes quedan asombrados, admirados por su sabiduría, por su autoridad, por el poder que tienen sus palabras, por la manera como esa palabra penetra profundamente. No estamos tan seguros de que el dueño de la barca estuviera tan atento a todo ese largo discurso, porque el dueño de la barca era Pedro y había pasado la noche trabajando. Es decir, tenía una descompensación grave de sueño. Y como todos sabemos por experiencia, cuando uno está descompensado de sueño y empiezan a echarle demasiados sermones, muy pronto el sermón se convierte en un arrullo. Así que no sabemos qué tanto escuchó Pedro de ese sermón. Seguramente quedó fascinado, por lo menos la parte que pudo oír, quizás todo. Pero lo más asombroso no estuvo esta vez en las palabras, sino en las acciones. Terminado todo ese discurso, Cristo le dice a Pedro: vamos a pescar, rema mar adentro. Esta parte es muy importante porque el campo de experticia de Pedro era la barca. La barca no solo era física y geográficamente su terreno, la barca era donde él estaba seguro, la barca era lo que él dominaba, la barca era su mundo, la barca era su espacio, la barca era su lugar de liderazgo porque era jefe de pescadores. De manera que Cristo se entra a la barca de Pedro, ya no solo como un púlpito para hablar a otros, sino como un lugar para enseñarle al dueño de la barca. Y esa parte me parece interesante porque cada uno de nosotros tiene su propia barca, tiene su propio campo en el que se siente experto. Nuestros campos de experticia seguramente no son las aguas del mar de Galilea, pero cada uno de nosotros siente que hay cosas que son muy suyas. Y lo que hizo Cristo en esa ocasión fue meterse en lo que Pedro sentía como más suyo. ¿Qué es lo más tuyo que hay en ti, querido hermano? ¿Qué es lo más tuyo? Tal vez lo más tuyo son tus afectos, o tus recuerdos, o tus proyectos, o algunas amistades. Quizás algunos objetos, incluso a veces uno se aferra bastante a objetos porque le traen memorias. Qué interesante que eso que es más tuyo lo llames en este momento mientras estamos hablando. Lo llames tu barca. Esa es tu barca. Y es tu barca porque en ella tú navegas por este mundo, sintiéndote seguro en aquellas ideas que te son más queridas, en aquellas amistades que sientes más firmes, en aquellos proyectos que consideras más promisorios. Habitante de tu barca, tú sientes que así puedes recorrer las aguas de esta vida. Pedro dejó entrar a Cristo a su barca. No se imaginaba lo que Cristo tenía para él. Qué hermoso que también nosotros dejemos entrar a Cristo en nuestra barca. Es decir, en ese cúmulo de certezas, de bondades, de comodidad, de zona de confort que nos permite navegar por esta vida.
Pero Cristo no solamente está en la barca de Pedro, sino que también da órdenes. Ahora hay un nuevo capitán. Pedro era el capitán de su barca, pero ahora hay otro, un nuevo capitán. En buena parte se puede describir la conversión con esos términos. Es aceptar un nuevo capitán. En la barca de mi vida ahora hay otra voz. Ya no es la voz de mi ego, ya no es la voz de mis recuerdos, ya no es la voz de mis proyectos. Ahora hay un nuevo capitán. Y las órdenes de este nuevo capitán Jesucristo son extrañas. Ya dije que Pedro era experto. Experto en la pesca. ¿Por qué pescaba de noche? Sabemos cuál era la técnica, la tecnología de la época, una red amplia, grande. De noche los peces están menos alerta. Los científicos nos dicen hoy que los peces también tienen momentos de sueño. Entonces se arroja la red baja y luego se recoge con cuidado la red y ahí van quedando los pescados. Pero resulta que esa noche pasada la estrategia de Pedro no había funcionado. No habían logrado atrapar nada. Habían ido a aquellos lugares del lago donde la experiencia de Pedro le había dicho siempre, ahí encontrarás algo. Pero esta vez la experiencia de Pedro no funcionó y eso también es una enseñanza para nosotros. A veces es necesario que mi experiencia falle. A veces es necesario llegar al borde mismo de mis conocimientos y darme cuenta de que hay otro que es más experto. Pero la verdad es que lo que propone Cristo no tiene ningún sentido. Es día pleno, los reflejos de la luz sobre las aguas mantienen a los peces más alerta que nunca, y además se van a las aguas profundas donde no suele estar el tipo de pescado que Pedro recoge. Pero aunque la orden es absurda, Pedro se atreve a salir de su zona de confort y a hacer caso. Se atreve a ser obediente. Se llama la audacia de la obediencia y es necesaria para cada uno de nosotros. Esa audacia resulta ampliamente recompensada con una cantidad descomunal de peces, algo que Pedro no había visto nunca, algo que lo deja alegre, pero más que alegre, admirado y aún más perplejo, sabiendo que está ante una cosa que solo Dios puede hacer porque solo Dios tiene poder sobre las aguas. Pedro se siente visitado por Dios. Su humilde barca ha sido visitada por el Dios Altísimo. Qué hermosura poder nosotros también tener esa experiencia. Qué hermosura sentir que a lo más nuestro del ser llega ese Jesús, alza su voz de capitán, nos lleva donde no habíamos pensado y nos da la victoria que no habíamos soñado. Esa luz intensísima del milagro, como ya comentábamos en otra predicación, lleva a Pedro a un reconocimiento de lo que él es. No se nos debe olvidar aquella frase que dijo San Pablo en la carta a los Gálatas, cuando Dios reveló a su Hijo en mí, dice, reveló a su Hijo en mí. El lugar de la gran revelación, la pantalla donde se puede proyectar adecuadamente lo que Dios quiere revelar es finalmente el corazón humano. Y eso fue lo que le sucedió a Pedro. La grandeza de Dios se proyectó con toda su intensidad en el corazón de Pedro y todas las mediocridades y todas las faltas y todos los pecados y todas las grietas de ese corazón aparecieron. Pedro se sintió abrumado ya no solo por la elocuencia del predicador, no solamente por la santidad de este taumaturgo, Pedro se sintió abrumado por el peso de sus pecados, porque él mismo no sabía lo pecador que era. Recargado con esa montaña de pecados, Pedro cae. Lo ha derribado el peso de su culpa que por fin se le ha revelado a través de la santidad de Cristo. A los pies de Cristo, sus palabras son insensatas. Aléjate de mí porque soy un pecador. Son insensatas porque lo que debe pedir el pecador no es que Dios se aleje, sino que se acerque y lo sane. Pero esas palabras, sin embargo, traen una gran enseñanza. Efectivamente, esas palabras son el reconocimiento de lo distantes que hemos estado de Dios tantas veces y no lo sabíamos. Estoy seguro que si hubiéramos entrevistado a Pedro
antes de estos acontecimientos, él hubiera dicho, pues yo soy un tipo normal, no le hago mal a nadie. De hecho, sabemos por otras fuentes que Pedro era un hombre religioso, era un hombre piadoso. Acuérdate que en Hechos de los Apóstoles, a la altura del capítulo 10, encontramos ese episodio donde él va a comer a casa de Cornelio. Cornelio era un prosélito, es decir, un pagano simpatizante del judaísmo. Pero antes de que le llegara esa invitación a Pedro, tuvo aquella triple visión en la que un lienzo bajaba con una cantidad de animales impuros. Y he aquí las palabras de Pedro. Cuando la voz del cielo le dice, levántate Pedro, mata y come, Pedro dice, jamás ha entrado nada impuro en mi boca. O sea que era un hombre humilde, era un pecador y un pescador, pero en medio de su realidad era un hombre religioso, un hombre que respetaba la ley. En esa Galilea donde prácticamente el recuerdo de Dios se había extinguido en muchos lugares. Acuérdate que los judíos llamaban a Galilea, Galilea de los gentiles, o sea, la Galilea perdida, la Galilea pagana. Y allá había nacido Pedro, y sin embargo era un hombre religioso. O sea que Pedro es el caso de una persona que realmente no es mala. Una persona que si hubiéramos entrevistado nos hubiera dicho, hombre, yo soy una persona normal, yo vivo de mi trabajo, yo estoy en lo que estoy. Yo no le hago mal a nadie. Si le hubiéramos hablado de conversión a ese hombre, tal vez hubiera levantado los hombros con perplejidad para decirnos, ¿convertirme yo de qué? Yo no le he hecho mal a nadie. Es decir, que Pedro se parecía a muchos cristianos que en medio de la normalidad, entre comillas, de su vida, no sienten necesidad imperiosa de cambiar su existencia, no sienten necesidad de conversión. Qué hermosa gracia recibió entonces la barca de Pedro en aquella oportunidad, porque fue el escenario de esa luz esplendorosa, esa explosión de luz, que hizo que un hombre normal se descubriera pecador. Ese sí que es un regalo. Y ese regalo tenemos que pedirle al Señor todos los días, pero creo que hoy particularmente en estos retiros hay que pedirlo. Señor, sácame de la tranquilidad de sentirme normal. Sácame de la tranquilidad de sentirme uno más, una persona normal. Sácame de esa normalidad, Señor. Sácame de ahí para mostrarme con claridad eso que le mostraste a Pedro. ¿Cómo sería ese esplendor? La verdad es que cuando Dios muestra esa clase de esplendor, el ser humano siempre se reconoce en su indigencia y siempre se reconoce necesitado de penitencia. Recuerda el capítulo 6 del profeta Isaías, que también tuvo una visión esplendorosa de la santidad y la grandeza de Dios. Aquella visión aconteció en el templo de Jerusalén, y cuando Isaías contempló apenas el borde de la túnica divina, el borde, o sea, imagínate el tamaño, el edificio más grande de la época era el templo de Jerusalén, era el edificio más grande que Isaías podía imaginar, y resulta que todo el edificio quedaba lleno únicamente con el borde del vestido de Dios, es decir, la grandeza inmensa, infinita de Dios se despliega ante Isaías. Isaías escucha los cantos de los querubines, y entonces dice, estoy perdido, ay de mí, soy hombre de labios impuros y habito en un pueblo de labios impuros. O sea que la revelación de la santidad divina es indispensable para el verdadero arrepentimiento. Eso tenemos que pedirle a Dios, Señor, abre nuestros ojos para saber quién eres y así podré saber yo quién soy. La frase de San Agustín, ya nos vamos acercando a la exposición que hace San Agustín de estos temas. La frase de San Agustín es, que yo me conozca, Señor, y que yo te conozca. La expresión es fácil de recordar en su lengua latina, en original, noverim me, noverim te, que yo me conozca, que yo te conozca, Señor. Así que el episodio de la barca es clave. El episodio de la barca saca a Pedro completamente de su zona de confort, le revela lo que nadie le hubiera podido decir. Imagínate un hombre que cumplía con las exigencias de la ley en un ambiente tan pagano. Si alguien se le hubiera acercado a Pedro a decirle, hey tú pecador,
Entonces Pedro hubiera respondido seguramente algo muy cortés como: pecadora será su abuela, o cosas parecidas. Él no se sentía pecador, necesitaba la luz, que es la que nosotros necesitamos. Revélame, Señor, la verdad. Examíname, Señor, ponme a prueba, dice el Salmo. Porque a veces uno confunde la gravedad del pecado con la vergüenza que causa pecar, y son dos cosas distintas. No siempre los pecados más vergonzosos son los pecados más graves, ni lo contrario. Los pecados vergonzosos, hasta cierto punto, son fáciles de reconocer y son fáciles de confesar, aunque cuesta vergüenza confesarlos, por supuesto. Los pecados que dan más vergüenza suelen ser los pecados que tienen que ver con nuestras incoherencias y con nuestra afectividad y sexualidad. Ser uno un hipócrita, ser uno un falso que predica y no aplica, o ser uno una persona impura, sucia con su propio cuerpo, esas cosas cuesta trabajo confesarlas. Son cosas particularmente vergonzosas, pero eso no significa que esas sean las cosas más graves. Hay personas que pueden estar libres de esa clase de pecados y sin embargo tienen otros pecados. Y esos otros son los que les cuesta a uno más trabajo ver. Si me preguntaran a mí cuáles son los pecados más difíciles de ver, pues yo diría algo que todos conocemos: los pecados de omisión. ¿Cuál fue el amor que le negué a Cristo? ¿Cuál fue el tiempo que le negué a mi Señor? ¿Cuál fue el cuidado y la caridad que me faltó con mi hermano? ¿Qué es lo que yo tenía que haber hecho y ni siquiera me di cuenta? ¿Cuáles fueron las manos suplicantes que dejé en suspenso? Esos pecados son muy difíciles de conocer, pero la gravedad de esos pecados es que precisamente por habernos cerrado al amor al que Dios nos invitaba, también nos cerramos al camino de gracia que seguía detrás de ese acto de amor. Porque todo acto de amor está invitado a ser el comienzo de un camino de gracia. Se nota muy bien en los santos que han ejercido la caridad, como un San Vicente de Paúl. Es muy interesante ver en la vida de San Vicente cómo él empieza por un tipo de pobres y prácticamente cada ciertos meses, cada año, va encontrando otros pobres y otros pobres y otros pobres. Lo mismo le sucedió a Santa Teresa de Calcuta. Ella empieza por unos pobres, los parias de esa ciudad de Calcuta, allá en la India, y luego va encontrando otros y otros pobres. O sea que al negarnos a hacer un acto de caridad, no nos perdemos únicamente de la bondad que estaba anexa a ese acto, a la bendición o incluso al mérito que traía ese acto. Al negarnos a hacer un acto de caridad que el Espíritu Santo nos sugería, hemos cercenado todo un camino de luz que Dios quería abrir para nosotros. Es decir, es muy triste lo que uno pierde cuando se niega a amar. Y creo que casi todos los días eso nos pasa, porque vamos demasiado encerrados en nosotros mismos y por otras razones. Decía San Pablo: todos tienen sus intereses, no los de Cristo Jesús. Entonces, definitivamente requerimos, hermanos, de estas luces intensas. ¡Qué momento glorioso ese momento de la Pascua, de la barca de Pedro en el lago! Pero hay otros momentos que quiero recordar brevemente y nos vamos con San Pablo. ¿Qué más le hizo Cristo a Pedro en ese camino de ayudarlo a que se conociera, a que entrara en su corazón y llegara a ser la mejor versión de sí mismo? ¿Qué más le hizo? Lo elogió. Bienaventurado, Simón, eso no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y Pedro sintió: buena esa, voy bien. 5 minutos después: apártate de mí, Satanás. Los elogios y las humillaciones, ambos son necesarios. Por favor, tener en cuenta ese detalle, porque toda la vida necesitaremos palabras de ánimo y palabras de corrección. O sea que esta enseñanza hay que aplicarla en activa y en pasiva. En activa, para comprender que en el servicio de ayuda a otras personas es necesario el elogio.
No se nos olvide animar, estimular a las personas que hacen las cosas bien. Pero también la corrección fraterna, que es tan difícil. Eso en activa, pero también en pasiva para recibirlo. También nosotros necesitamos palabras de ánimo. Por eso el salmista no se avergüenza de decir: alegra mi corazón con tu auxilio, muéstrame tu rostro. Uno también le tiene que pedir al Señor alegría, porque la alegría tiene el don especial de mejorarle a uno la cara. De manera que lo que no le dio ni el papá ni la mamá, se lo puede dar la alegría. Hombre, un poquito de alegría ayuda. El Papa Francisco habla mucho de eso, ¿no? Los cristianos que tienen cara de cuaresma sin Pascua, los cristianos que tienen cara de funeral todo el tiempo. Y es verdad, uno necesita, Señor, yo necesito también que me animes, que me consueles. Tú sabes lo que yo necesito, ayúdame. Pero también necesito que me corrijas. Entonces, a través de elogios y humillaciones, Cristo fue llevando a Pedro. Cristo hizo a Pedro testigo de excepción en momentos realmente estelares del Evangelio. Así, por ejemplo, en la resurrección de la hija de Lázaro, o digo mejor, revivificación. Reservemos la palabra resurrección para la victoria definitiva sobre la muerte. La revivificación de la hija de Jairo, eso fue ante los ojos de Pedro. La transfiguración, por supuesto, eso fue ante los ojos de Pedro. El llanto cargado de miedo y dolor en Getsemaní, fue ante los ojos de Pedro. O sea que Cristo hizo a Pedro testigo de excepción, y cada una de esas experiencias es capaz de llenar toda una vida. Indudablemente quedó grabada para siempre en Pedro. ¿Pedro volvió a hablar del episodio de la transfiguración alguna vez? Sí. ¿Consta en la Sagrada Escritura? Sí. ¿En dónde? En la segunda carta de Pedro. Nosotros estábamos en la Montaña Santa, dice. ¿Cuántos años habrían pasado? Y este hombre seguía con ese recuerdo vivo, eso le impactó. Tanto lo sacó de sí mismo que le obligó a entrar en su realidad. Oiga esa frase paradójica. La experiencia de la transfiguración tanto sacó a Pedro de sí mismo. Acuérdate que él dice: hagamos una tienda para ti, otra para Moisés, otra para Elías. No piensa en sí mismo. Tanto sacó a Pedro de sí mismo que le obligó a entrar en su realidad, en lo que él es. Pasada la experiencia, Pedro tiene ocasión de reconocer la vaciedad de tantas cosas de su cotidianidad. Y si faltara que se lo aclarara Cristo, acuérdate lo que sucede en la pasión. Envalentonado tal vez por tantas experiencias y por su amistad con el maestro, Pedro suelta estas palabras: aunque tenga que morir, yo no te dejaré. Si lo miras bien, la experiencia de la traición de Pedro viene a ser como una experiencia de conocimiento profundo de sí mismo. Entonces, ¿quién soy yo en realidad? Yo que me sentía tan fuerte, yo que me creía tan valiente, ¿quién soy yo en realidad? La experiencia de la traición le puede llevar a uno a la horca y al suicidio, como le pasó a Judas Iscariote, o lo puede llevar a uno al llanto y a la conversión profunda, como le pasó a Pedro. Por eso debemos pedir al Señor que las experiencias de arrepentimiento nos lleven siempre a humildad y a confianza. Y detrás de la humildad y la confianza en la misericordia divina, que nos lleven a la capacidad de compadecernos de nuestros hermanos que están hechos del mismo barro que nosotros. ¿Cómo no recordar aquí la mirada de Cristo en su pasión, según nos cuenta San Lucas? Antes de que Pedro rompiera en llanto, mejor dicho, lo que desató el diluvio de llanto en Pedro fue la mirada de Jesús. Ya Jesús en manos de sus enemigos, ya Jesús empezando a soportar la dureza de aquella tortura, tiene todavía una mirada para su discípulo. Algún autor dice: y fue esa mirada la que salvó a Pedro de la desesperación. Comentemos un poquito sobre Pablo. La historia de Pablo es tan simpática. Les voy a ofrecer, con todo respeto y cariño, una perspectiva sobre San Pablo que me gusta mucho.
Se llama Pablo el estratega. Estratega, el que diseña planes, el que tiene proyectos, el que tiene estrategias. ¿Por qué hablamos de Pablo como el estratega? Porque en Pablo se juntaba una inteligencia brillante y una voluntad férrea. Personas conocemos que tienen una gran capacidad intelectual, pero luego su voluntad parece que estuviera a un ritmo distinto o perteneciera a otra galaxia. Van demasiado lento. La comodidad o la sensualidad les ganan. Conocemos a otras personas que tienen un temperamento aguerrido, una gran capacidad de combate, pero sus luces como que no son muchas. Parece que sirven como soldados, pero no sirven de generales. Lo que se espera de un buen general es que tenga las dos cosas, que tenga una gran lucidez, una inteligencia profunda, una capacidad para darse cuenta de qué es lo que está sucediendo, pero a la vez, una voluntad sumamente firme. Podríamos decir que Pablo parecía hecho para ser general. Fiel a ese modo de ser que venía de Dios mismo, porque así lo hizo Dios, Pablo fue un gran diseñador de estrategias, y aquí tengo una pequeña lista de todo lo que él utilizó como estrategia. Su primera estrategia, o sea, ¿cuál era el objetivo? ¿A dónde quería llegar Pablo? Pablo quería llegar a lo que querían llegar todos los judíos fervorosos de la época, y eso ya lo hemos expuesto aquí, a que Dios reine. El reinado de Dios no es algo que existió únicamente en la predicación de Cristo. El reinado de Dios era la obsesión de la época. Que Dios reine. Es decir, que se acabe esa maldita águila imperial que anda paseándose por todas partes. Que acaben con eso, que la saquen. Y que se larguen esos incircuncisos, impuros. Y a ver si podemos limpiar este lugar. Esa era la obsesión de todos, que Dios reine. Que venga el tiempo de David, que se vea la gloria de Dios. Pero Pablo no se limitó a desear. Era un hombre de inteligencia y un hombre de voluntad, y lo primero que hizo fue prepararse. Buscó la mejor escuela para prepararse. ¿Cuál era? Gamaliel. ¿Cuál es el duro aquí? ¿Cuál es el verdadero maestro? Gamaliel, con él voy. Buscó la mejor preparación. Él mismo cuenta, con una humildad que corresponde a la sinceridad de su corazón, él mismo cuenta: y yo aventajaba a muchos de mi edad en la práctica de la ley. O sea que no se dedicó solo a estudiar, también fue formando su carácter, a practicar. Si Cristo criticaba a los fariseos, que eran hipócritas porque predicaban pero no aplicaban, podemos decir que Pablo quiso evitar ese peligro, aún sin oír a Cristo. Quería practicar la ley hasta el último extremo. Forzaba su cuerpo, forzaba su voluntad. Su estrategia primera, ¿cuál era? Seguir el camino de los fariseos. Ese es el camino. Por ahí viene el reino de Dios. Esa va a ser mi vida. Pero precisamente aparece Cristo y Cristo le daña ese plan. Cristo está con la parábola del hijo pródigo. Cristo está dejando que una pecadora pública le bese los pies. Cristo está abrazando niños. Cristo está tocando leprosos y las multitudes detrás y detrás y detrás de Cristo. Pero bueno, ya mataron a Cristo. Se acaba ese desorden. No, no se acaba. No se acaba porque ahora los apóstoles vienen con la historia de que resucitó. Y a seguir con la misma predicación y que Dios visitó a su pueblo y que ahora se cumplieron las promesas. ¿Cómo se les ocurre decir eso? Pablo arde en indignación. ¿Cómo se les ocurre decir que se cumplieron las promesas? Si ahí sigue la puerca águila esa, si ahí siguen los centuriones, si ahí está el procurador, ¿cómo se les ocurre decir que ya se cumplieron las promesas? Que las promesas se cumplieron en un crucificado, ¿qué es eso? Entonces diseña otro plan. No sirve simplemente ser fariseo. El segundo plan de Pablo, ¿cuál es? El segundo plan es muy inteligente. ¿Ustedes se han preguntado por qué Pablo iba a Damasco? Respuesta. Resulta que cuando Herodes dio el primer golpe de persecución en Jerusalén, los cristianos se dispersaron, pero a donde fueron siguieron predicando. Entonces Pablo se dio cuenta, la cosa no puede empezar, la limpieza no puede empezar en Jerusalén, porque si limpiamos aquí se van para otra parte y así sigue y esto no se acaba nunca. ¿Por qué se fue a Damasco?
Porque según la mejor inteligencia de la época, los cristianos habían alcanzado a llegar hasta Siria, es decir, hasta Damasco. Entonces él dijo, me voy a Damasco, cortamos ahí como el que corta un tumor, como el que corta una gangrena, cortamos ahí y vamos recogiendo. Inteligente, inteligente, muy inteligente. Vamos a Damasco, impedimos que se siga propagando la infección, cortamos ahí y recogemos hacia Jerusalén. Y a la cárcel toda esa manada de locos. Y o vuelven a la práctica de la ley o acaban como Esteban. Solucionado el problema. Ya tenía su plan, plan inteligente. Pero otra vez se le dañó el plan. Y se le dañó de una manera completamente absurda. Él mismo se encuentra con aquel a quien estaba persiguiendo en la persona de sus discípulos. Se le dañó el plan, entonces viene gran conversión, entonces el reino de Dios no es como yo había pensado, entonces el camino no es el de los fariseos. Ok, bien, ya, aceptado, cambio de plan. Entonces viene otro plan. ¡Ah! Ya sé cuál es el otro plan. Tengo ciudadanía romana, hablo griego, seguramente latín, era más frecuente hablar griego que latín en aquella época en el Imperio Romano. Pero tal vez él hablaba también latín. Hablo griego, hablo hebreo. Pablo se movía en el Imperio Romano, conocía los vasos comunicantes, las redes terrestres y marítimas, sabía dónde estaban las sinagogas. Ya convertido al cristianismo, entonces viene el siguiente plan. Yo me sé mover en la red de sinagogas. Llego a las sinagogas y les voy anunciando el evangelio, arreglado el problema. Siguiente plan. Vamos a las sinagogas. Predica en la sinagoga, el Señor Dios se ha acordado de su pueblo y ha cumplido sus promesas en Jesús de Nazaret. ¿En él? Sí. Oye, ¿no fue ese el que crucificaron? Sí. ¿Y resucitó? Ah, ya. Se enfrenta con un muro de incredulidad. En varias partes lo azotan, lo desprecian, lo apedrean. Conclusión, tampoco sirvió el plan. Pero quedaron unas cuantas comunidades. ¿En dónde? En Antioquía de Pisidia, en Listra, en Iconio, en Derbe, en Éfeso. Quedaron varias comunidades. Entonces viene la siguiente estrategia. Muy bien, nos echaron. No nos vamos a detener. Este tipo es fascinante, San Pablo es fascinante. Nos echaron los judíos, nos volvemos a los gentiles. Cambio de plan. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una red de comunidades aquí, en Asia Menor. Todos esos lugares que he mencionado son de Asia Menor, por supuesto, la actual Turquía. Hacemos una red de comunidades aquí, las vamos visitando. Ya hay colaboradores, ya tengo gente que me ayuda. Tú, Timoteo, tú, Tito, tú, ustedes me ayudan y vamos aquí a colaborar y se organiza esta red. Cuando ya está organizado el plan, se duerme una noche Pablo y se le aparece un macedonio. Macedonia, eso es Europa. Macedonia, más allá. Vuelva a empezar en otro continente. Y mi plan de red de comunidades tampoco es otro plan. Entonces vámonos para Macedonia. Tiene su tiempo de cautividad. Y ustedes recuerdan por las cartas de la cautividad, cartas como Colosenses, como Efesios, ustedes saben que Pablo veía su final. Entonces él dijo, bueno, ya aquí me muero. Aquí esto se acaba, pero la palabra de Dios no está encadenada. Siguiente plan, muero aquí. Tampoco. Entonces organiza otro plan. Voy a hacer una colecta. Es necesario demostrar a los judíos esos de Jerusalén que yo no estoy en contra de ellos, yo no estoy hablando en contra de ellos. Voy a llevar dinero. El dinero siempre es un lenguaje muy poderoso. Voy a llevar dinero. Voy a llevar harto dinero a los cristianos allá de Jerusalén y voy a hablar con los judíos allá y les voy a explicar lo que estoy haciendo. Ese es el siguiente plan y se acaba el problema. Y de paso hacemos solidaridad entre todos. Llega a Jerusalén, empieza a hablar, no lo dejan hablar. Lo meten preso. La cronología la puedes corregir, pero creo que la idea se entiende.
Pablo, el gran estratega, todo el tiempo tuvo que cambiar de planes. Todo el tiempo. Él mismo lo dice. ¿Dónde lo dice? En la Biblia. ¿En qué parte de la Biblia? En el primer capítulo de la carta a los Romanos. Él dice eso. ¿Cuántas veces he querido visitarlos? Porque él quería hacer su famosa red, ¿no? Red de comunidades cristianas. He querido visitar a los de Roma. No he podido. O sea que, ¿quién es Pablo? Pablo es aquel diseñador de estrategias al que una y otra vez Dios le cambia el plan. Cristo sacó una y otra vez a Pedro de la zona de confort, y Cristo, Cristo vivo, Cristo resucitado, sacó una y otra vez a Pablo de sus planes. Pedro sale de su confort y Pablo sale de sus planes. Y en ese continuo peregrinar, Pedro y Pablo, por caminos diferentes, están rehaciendo el itinerario de Israel. Avanzar por el desierto. El desierto de Pedro fue dejar siempre su confort. El desierto de Pablo fue dejar una y otra vez sus planes. Pobre Pablo, a mí me da como ternura. Este hombre diseñaba cosas, cosas bien pensadas, y no le salían. La realidad siempre nos rebasa, la providencia siempre nos desborda, Dios siempre es más grande que nuestras ideas. Bueno, hermanos, estos son simplemente dos ejemplos, ¿no? Dos ejemplos. Pedro, al que Cristo saca continuamente de la zona de confort. Pablo, al que Cristo saca continuamente de sus planes. Y yo creo que Cristo sigue haciendo eso con nosotros. Yo creo que Cristo sigue una y otra vez sacándonos de nuestra comodidad, y Cristo sigue una y otra vez diciendo: espérate que yo tengo otro plancito. Tú tienes un plan, ¿verdad? Bueno, yo tengo otro. Vamos a ver cuál de los dos se hace, dice Dios. Tú tienes el tuyo, yo tengo el mío, vamos a ver cuál de los dos. Y claro que siempre se hace el plan de Él. Y una y otra vez, en ese sacarnos de nuestro yo, llámese confort, llámese nuestro plan, Dios nos está llevando a que lo conozcamos a Él como lo conoció Abraham, como lo conoció Moisés, como lo conoció el pueblo en el desierto. Y nos está llevando una y otra vez a que nos conozcamos a nosotros mismos y a que sepamos quiénes somos en su presencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.